Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Rincón de la Hechicera. Mi nombre es Angie Saiz. Los invito a que se suscriban al canal. Debajo del video les van a aparecer mis redes sociales. Métanse desde ahí, los va a llevar a Facebook, el Rincón de la Hechicera. Ahí respondo todas las dudas que tengan acerca de todo lo que hago a distancia. Sanación para mascotas, divorcios energéticos, rituales de cumpleaños, para romper votos de pobreza, tratar temas de fertilidad, lecturas de runas, de ogam, de tarot, de vidas pasadas. Podemos trabajar algún tema en específico. También hago muchísimas cosas. Mándenme un mensajito y ahí les doy los precios para que puedan agendar su cita. Y les voy a platicar acerca de la energía, de la brujería, cómo funciona, por qué de repente un trabajo de brujería puede llegar muy fuerte y nos puede bloquear todo lo que tenemos en nuestra vida. Recuerden que la energía es como si fueran las defensas del cuerpo. Si nuestras defensas están bajas, nos vamos a enfermar súper fácil. Pero si nuestras defensas están altas, no nos vamos a enfermar. Y podemos estar con alguien que esté enfermo y a lo mejor nos da un catarrillo ahí de un día o dos, pero de ahí no pasa. Si nuestra vibración y nuestra energía está baja, cualquier trabajo de brujería nos va a llegar y lo vamos a sentir muy fuerte. Cuando bajamos la vibración, si estamos enojados, preocupados, enfermos, deprimidos, si sentimos frustración, soledad, cansancio, flojera, todo eso hace que baje nuestra vibración y nuestra energía. Y ahorita que estamos en años de karma todavía, este año es muy intenso, vean todo lo que está pasando. Estamos en un mes 10, que es un mes muy intenso, ya les hice un video sobre octubre. Vean todo lo que ha pasado. Vean todas las personas que han perdido la vida estos días. Esas energías se quedan alrededor. Y es muy fácil que si uno baja la vibración, hay entidades que se nos puedan pegar porque se van a alimentar de eso negativo que nosotros tenemos. Y las cosas empiezan a bloquear. Se empiezan a bloquear los proyectos, las cosas de trabajo, cosas, problemas con la familia, problemas a lo mejor con los vecinos, problemas con la pareja, problemas de salud, problemas de todo en general. Entonces hay que poner atención en cómo está nuestra energía y nuestra vibración en este momento. Vean qué ha pasado a lo largo del año. Si se han movido las cosas, han sido exitosos, han podido lograr las cosas que ustedes quieren, o de unos meses para acá las cosas van lentas, no avanzan, todo se detiene, te quedan en ya casi ya merito y de ahí no avanzan. Tenían muchos objetivos para poderlos lograr de aquí a que terminar, bueno, de principio de año a que terminar el año. A lo mejor están muy lejos todavía de las metas y creen que no las van a poder lograr. Sienten que hay algo, que traen algo cargando, que les hicieron algún trabajo de brujería. Eso es muy fácil de sentirlo. Porque hay veces, todos podemos tener unas rachitas que a lo mejor digamos, ah, esta rachita estoy pasando por un momento donde a lo mejor no es mi mejor momento, pero a lo largo del año me ha ido bien. O a lo mejor esas últimas dos semanas no han sido como yo esperaba, pero lo demás bien. O a lo mejor a principio de año tuve una rachita ahí medio mala para avanzar, pero después me fue súper bien. No es lo mismo eso a cuando uno dice, llevo tantos y tantos meses o tantos años en donde nada se me da. No se me da el amor, los proyectos, del dinero, nada, me siento súper mal, me siento frustrado, ya voy a terminar el año y no he logrado nada de lo que yo me propuse. Y estoy muy lejos de lograrlo y tampoco tengo ganas, no tengo esa motivación. Recuerden que la motivación tiene que venir de nosotros mismos. Si ustedes no están motivados, están bloqueados, las cosas no se están dando, sienten que la energía está muy densa en su casa, entonces pongan atención. Porque como tenemos la energía súper fuerte ahorita y no es nada más que la vayamos a tener en octubre, vamos a tener muchos meses con esa energía. El año que entra también viene un año de karma, que son lecciones fuertes para todo el mundo. Les voy a hacer un video, les voy a hacer unas predicciones nuevas, es que no he tenido tiempo. Y les voy a decir cómo viene la energía también para el próximo año y de qué nos debemos de cuidar para este fin de año. Entonces pongan mucha atención, si sienten que traen algún trabajo de brujería, quítense ese trabajo de brujería. Vayan con alguien o mándenme un mensaje para que quitemos ese trabajo de brujería. Y algo muy importante, si alguien les hace un trabajo de brujería y se quita ese trabajo de brujería, no se los pueden volver a hacer como ese mismo. Sería otro trabajo de brujería y ninguna persona les puede enviar un muerto. Porque luego me preguntan, oye, es que me enviaron un muerto. No, no es de que te digan, ay, te envío un muerto y le envío un muerto a fulanito y entonces ya para que le vaya mal. No es así. Porque les digo que todo tiene que ver con energía y con vibración, pero ninguna persona tiene como el poder de enviar algo así, porque no es como un mensaje que uno envíe o una piedra que lanzas, no, no. Son cosas energéticas. Y cuando un trabajo de brujería se rompe, la persona que lo hizo no lo va a saber. Y todo lo que hagamos bueno o malo siempre regresa multiplicado por 3.
Entonces, si alguien les hizo algún trabajo de brujería, cuando ustedes rompan ese trabajo, se va a regresar. Pero, aunque ustedes no hayan roto ese trabajo, de todas maneras, eso negativo que hizo esa persona se le va a regresar. Entonces, va a tener como un golpe mucho más fuerte por lo que hizo y cuando se corte ese trabajo. Pero no se preocupen de que ese trabajo les va a volver a regresar o que la persona se va a enterar de que ya ustedes están bien. Aquí lo importante es que ustedes eleven la vibración. Hay que mandar luz, amor a todo el planeta, pero nosotros también tenemos que estar bien, porque no podemos dar lo que no tenemos. Y si ahorita tenemos la energía súper fuerte y súper densa, tenemos que ver qué podemos hacer para poder cerrar el año bien y poder lograr cada uno de los objetivos que nos propusimos. Entonces, bueno, a mover esa energía, a limpiarse, limpien su casa, la cama, los espejos, para que fluyan las cosas. Y si ven que están atorados o que traen ahí algo pegado o que traen un trabajo de brujería, mándenme un mensajito para que podamos mover esa energía. Espero que estén teniendo un gran día, tarde, noche, dependiendo del momento que ven este video. Ya saben que siempre les mando un beso con mucho cariño.